Muy buenos días, muy buenos días. Esto es la estampida de los búfalos por internet. Me acompañan en este arranque de semana. Bueno, la semana empieza el domingo, pero arranque de semana de chamba. Me acompañan aquí el poeta de internet, Gustavo García Rivas. Muy buenos días, Gustavo. ¿Qué poema traes para este día, Gustavo? Muy buenos días, Víctor. Pues uno dedicado a la pobreza. Ya ves que están ahorita con la cuestión de la cruzada del hambre. Sí, en la que no, algunos creen y otros no. No, creo que no hay billetes, estaba leyendo el periódico ahí. Pues es el problema también, ¿no? Tienen que redireccionar algunos programas de tipo social, de desarrollo social, pero pues también, ¿no? A apuntalar programas de crédito y financiamiento para las MIPYMES, ¿no? Las medianas, pequeñas y micro empresas, que son por lo general las que generan casi el 95% de los empleos, pero que sean bien pagados, ¿no? Es el quick de resolver el problema de la pobreza, que en los últimos años se ha generado a raíz del aumento de las desigualdades, ¿no? Aquí tenemos empresarios muy ricos, empresas pobres y trabajadores más pobres. Muy buenos días, Eduardo Villa, ahí está la opinión sobre la cruzada contra el hambre de Gustavo García Rivas. Eduardo Villa, muy buenos días. Mataron a un trabajador de la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Qué tal aquí mis compañeros de la mesa y la gente que nos escucha, ¿no? A través de internet, el portal El Mexicano, nuestro patrocinador oficial. Como tú lo señalaste, ¿no? El individuo, bueno, el hombre llamado en vida Pedro Barbados, de 27 años de edad, Pedro Luis Barbados, de 27 años de edad, residente de la colonia Independencia, fue localizado sin vida, ¿no? El pasado viernes en un dren ubicado atrás de la empresa Maseca, ¿no? Lo que viene siendo a las afueras del ejido Puebla, hacia el sur, a un lado del libramiento, hacia el ejido Irapuato. Se dio el reporte aquel día, alrededor de las 8:30 a.m, 9:00. Nos abocamos ahí al lugar en compañía de elementos de la Policía Municipal y Ministerial, y pues nos notamos, ¿no? La presencia de este cuerpo que al principio pues no tenía credenciales, no tenía absolutamente nada, ¿no? Simplemente pues presentaba serios golpes en el rostro, como que fue brutalmente golpeado, para después darle dos disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda. No se sabía las razones, se desconocía un móvil, ¿no? Porque el individuo no parecía pertenecer a lo mejor a algún grupo delictivo, no presentaba sus características pues de estereotipadas, ¿no? Que hay, además de que vestía con una especie de uniforme color verde, ¿no? Así es como nos fuimos con la información el día viernes. Ya para el día sábado, indagando un poquito, dando seguimiento a la información, pues resulta que el individuo pues tenía en su uniforme o en su ropa un poco, bueno, ya bastante desgastada, logos de la universidad, ¿no? Entonces empezó a indagar sobre esto y pues sí, se confirmó que era una persona, un trabajador del área de mantenimiento de la propia Universidad Autónoma de Baja California. Inmediatamente salió en diferentes medios, se habló con autoridades. Hasta el momento la autoridad oficial no ha emitido alguna declaración al respecto. Acaban de iniciar las clases hace una semana, ¿no?, en la universidad, y pues esperamos. Bueno, y ya inició con una... ¿Quién inició hasta el 19? Oficialmente empieza el 19, pero en estos momentos... Personal, no solo administrativas, también hay clases que son intersemestrales, se les llaman, que son como cursos especiales que se dan a cualquier estudiante, ¿no? Hay alguna materia extracurricular que deseen, que no está en el plan y que quieren tomarla, ¿no? En estos momentos ya hay actividades de la universidad y por eso es por lo que este individuo estaba trabajando, ¿no? Entonces... pues una desgracia, la verdad. No se sabe qué tipo qué acciones o cuál fue el móvil de la agresión, pero pues oficialmente ya está reconocido el señor Pedro Luis Barbados como trabajador de la máxima casa de estudios. Bueno, ahí está la información, lamentable este suceso. Carlos Iván Luis Petrovsky, llegaste tarde ahora, ¿qué pasó, Carlos? Buenos días, estás faltando a tu... Tú eres un tipo, céselo. Pues tradicionalmente que ha cumplido con ese valor que se llama puntualidad. ¿Qué está pasando? No, llegué tarde anoche. No, sí, a mí se me va quejando haciendo vivo porque... Como tiene el chuletón asegurado, se tiró la milonga, ¿no? No, fíjate que otra vez volví a regresar en taxi. No fue culpa del taxi, fue culpa mía, confío. Fue culpa mía y me levanté más, un poco más tarde de lo habitual, y ahí está la consecuencia, ¿no? Nuevamente nos ofrece.
les ofrezco una disculpa, ¿no? Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿No? Présteme su cuchara, porque no está enfermo. No, 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 para nada. No me voy a pegar, no, 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 pegar la sarna. No, ahí viene, ahí viene. Bueno, viene. Ahí viene. Aprovechando. Ahí viene una. Bueno, y hoy Abel Castro Jorquez asume, gracias. Bueno, más bien toma posesión del cargo, un cargo pues valinó, ¿no? Delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo. ¿Cuántos funcionarios podrá tener el administrativo? Y la raza que va a repartir lápices allá y cuadernos allá a las comunidades rurales, ¿no? A ver, ¿cómo está la banda ahí? Sí, pues ahí, la verdad, en cuanto al staff administrativo, pues es mínimo, ¿no? Lo que sí son a los becarios, ¿no? Que captan, hacen, me parece, algunas convocatorias precisamente porque entran y salen ellos, son muchachos que están estudiando en la universidad y hacen otras actividades para enviarlos pues a las comunidades rurales, los mandan como orientadores, ¿no? Para a los lugares donde no tienen acceso y donde pues faltan escuelas primarias o secundarias, las de educación básica, ¿no? Pero aquí, ¿por qué esta discriminación, Gustavo? ¿Por qué no mandan maestros profesionales a las comunidades marginadas más alejadas de la geografía baja californiana? Pues lo que pasa es que no quieren gastar. Ya ves, aquí en el sistema educativo del país, pues no se le da prioridad, pues se trata de administrar el dinero, aunque sale muy caro pues el prestar este servicio educativo. Hay que recordar que en otros países desarrollados y no desarrollados, pues todas las escuelas de educación básica hasta las de profesionales y de media superior, pues tienen maestros en todas las áreas, ¿no? Tienen gente que para el deporte, tienen gente para la cultura, tienen maestros para la recreación, ¿no? Tienen instalaciones precisamente para prestar, dar ese tipo de enseñanza que sirve mucho para la formación intelectual, física y de valores para los alumnos, y que una vez egresados, pues obviamente se forjan personas con mejores ciudadanos, ¿no? Con mayor responsabilidad. En el caso de México, pues no, desgraciadamente no se tienen ese tipo de proyectos tan completos, ¿no? Creo que son parte de las reformas educativas pues que se tienen que dar más adelante conforme vayan avanzando pues el proceso de consolidación de los actuales gobiernos en el país, ¿no? Esa es la cuestión. Muy buena, muy buen el comentario de Gustavo García Rivas. Y bueno, ya los dinosaurios están recibiendo premios, que no, Carlos. Los dinosaurios del PRI que contribuyeron pues por andar estorbando, ¿no?, a la derrota del Partido Tricolor. Ya se fue, ya, por ejemplo, Orlando Ervizu Lara, que era de los enviados, de los generales enviados por César Camacho Quirós, líder nacional del PRI, pues dicen que antes de agarrar el avión, pero dijo, el PRI no tiene remedio, hay que mocharle las manos, las patas y hay que se muera solo. Pero ya iba con su chuletón de cónsul de México, de México en San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo lo ves? Ah, caray, no, bueno, pues ya, él ya logró su objetivo, ¿no? Pues entetarse nuevamente ahí, subirse al carro de la revolución, es decir, pues seguir en la nómina grande, la nómina federal. Y pues si fueron esas las declaraciones de él, de Orlando Arvizu, pues ahí está un punto de vista de alguien, ¿no? No, pero alguien que dejar el bultito ahí tirado en manos y brazos. Pero es malo, esto también lo pone en evidencia él, porque hay que recordar que tiene más de 20 años viniendo aquí a Baja California y siendo actor directo de las derrotas que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional. Por un lado, ha habido oportunidades de que el PRI se recupere, pero las divisiones internas, lo que pasó precisamente este año en estos comicios, él ha sido testigo y yo creo que ha sido hasta actor y operador de algunas cosas, de nominación de candidatos que no son viables, de cortar apoyos a algunos, de manipular la cuestión interna del partido, ¿no? Creo que esas declaraciones no lo dejan nada bien, ¿no? Porque es un tipo, es una persona. No, si lo comentó, ¿no? Por ese lado, pues creo que aquí ha habido personajes que han estado muchos años viniendo, pero pues no han podido arreglar ni tan siquiera han servido, pues, para servir de un verdadero enlace que ayude a la relación y a los apoyos a las actividades internas del PRI con el gobierno federal, ¿no? Cuando han tenido el poder o con otras instancias, ¿no? Que vengan a ayudarlos y pues a enseñarlos cómo ganar aquí en Baja California, ¿no? Porque los triunfos que han tenido pues han sido más bien de coyuntura, ¿no? El año pasado con la cuestión de la
de la ola que levantó la candidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. En el 2010, ya pues un cansancio, un hartazgo de la ciudadanía con algunos actores políticos del Partido Acción Nacional que pues les dieron esta opción, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya deben de mandar gente profesional, ¿no? Aquí a Baja California, en el caso del tricolor. Oye, compañero, hay alguien que también se llenó las maletas de dinero y se fue, pero como diputado federal, el diputado Ricardo Medina Fierro, pues convocó, ¿no? Convoca el día de hoy a un plantón en el Poder Ejecutivo a las 8:30. Así que seguramente va a haber un desastre. Si tienen a lo mejor un trámite que hacer hoy en el Poder Ejecutivo, pues le recomendamos que no vayan, ¿no? Porque pues a partir de las 8:30 en el edificio del Poder Ejecutivo, en el Centro Cívico, se va a instalar el plantón encabezado por la dirigencia de los burócratas, pues para protestar, seguramente, bueno, por el alza salarial. Tiene que terminarse también con el bandidaje, ¿no? En los sindicatos oficialistas, ¿no? Como este, ¿no? Del sindicato de burócratas. ¿Cómo es posible que este sujeto, el Ricardo Medina Fierro, sea diputado federal, que gane, tenga un sueldo de alrededor de 150 mil pesos, gastos de boletos de avión gratis, hospedaje gratis, los bonos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esté ganando billetiza como alrededor de 80 mil pesos de las arcas del gobierno del estado? Y además ni trabaja en el gobierno del estado, es líder, está, o está allá o está acá, ¿no? Como dirigente de la burocracia. Por eso la gente no les cree, ¿no, compañero? Sí, exactamente. Y otra vez el desgaste, Víctor, compañeros, otra vez el desgaste para los empleados burócratas de estar, porque tienen que estar ahí en el plantón, les toman lista, algunos se cuelan, van y toman lista temprano, se van y regresan otra vez a las 3 de la tarde, ¿verdad? Para que lo vuelvan a ver. Pero otra vez el desgaste, eso de los plantones, otra vez tapar otra vez avenidas, no sé si vayan a tapar la calzada Independencia este día, pero por lo menos el acceso ahí al Palacio del Gobierno Estatal, pues ahí va a estar taponeado, ¿no? Entonces, como dijo hace rato Villa, si usted evita darse una vuelta hoy, si pensaba hacer un trámite, y lo puede hacer mañana, pasado mañana, otro día, quién sabe cuánto va a durar estos paros, no sé si sean escalonados o definitivo, pues mejor no venga, ¿no? Porque pues va a sufrir esas molestias, ¿no? De que no te dejan pasar, de que... Y luego que los controlen, ¿no? Porque luego se ponen algunos muy violentos con la pobre gente desesperada que quiere entrar. Ya nos ha tocado ser testigos ahí de que... Sí, exactamente. Sindicalizados que quieren echarle pleito a las personas, ¿no? Al usuario, pues, al usuario. Ciudadano común y corriente, que no es ni gobierno ni uh-huh. empleado tampoco, ¿verdad? Digo, empleado de gobierno, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si este año no demanda nuevamente a Alicia Martínez, ¿no? Por violación y a todos los demás, ¿no? Pero fíjate que pues no sabemos si va a estar Alicia Martínez, ya ves que no, se habla. Van a estar todos los líderes. Tienen que estar todos. Habla, pero a ver si no le encampanan otra vez. Puede ser pepenada ya, ¿no? por residente. ¿Recuerdas que el año pasado le prometieron que iban a tomar en las instalaciones del Poder Ejecutivo y a la hora de la hora no llegó nadie? Tuve que aparecer con trajecito raya, ¿no? Con trajecito de naranja para no perdérselo, compañero. Vestida de cebra. No, lo que la lucha, pues la demanda de los trabajadores, pues es justa, ¿no? Mejorar sus ingresos, sus condiciones generales de trabajo, ¿no? Lo que no se vale es dejar sin... Es parar la chamba, ¿no? Cerrar las ventanillas y vamos a hacer paro, hay que protestar contra el gobierno, ¿no? La gente, llega a pagar los impuestitos, ¿no? Que hay que pagar ahí en el gobierno, las placas, todo eso. Y entonces se encuentran con que hay paro de labores y eso es algo que no deben de hacer los burócratas porque, máximo, pues ya está muy desprestigiada la imagen de la burocracia, ¿no? Gustavo. Oye, que le hagan como en Japón, no sé si sea cierto, ¿eh? Porque no me he metido a investigar, pero... Hace años decían, no, dice, en Japón las huelgas se hacían al contrario. Sí, no cerraban y empezaban a trabajar hasta que sacaban la materia prima y eso también... En China, ¿no? En también, China, ¿no? Desestabilizaba las empresas, dice. Entonces al empresario japonés... Sí, trabajaban a huevo ahí. Sí, no le convenía. Sin parar. Espérense. Sin parar. O que le hagan como en Estados Unidos, ¿no? Que con pancartas en mano, pues que se suelten dándole vueltas ahí al Palacio Estatal, ¿no? Ahí, o por lo menos en el...
en el interior ahí, si no quieren batallarle mucho, ¿no? Para que adelgacen por lo menos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Pues si aparece ahí el bribonazo de Medina Fierro, pues va a decir, no, pues este desvergonzado, ¿no? Que gana 100 mil, ¿qué anda pidiendo aumento salarial este huevón, ¿no? Eso es lo que va a decir. Lo vamos a corto ya, Benito. Dice, pues estamos transmitiendo desde el restaurante El Rincón Azteca con el patrocinio del Gran Diario Regional Mexicano. Vámonos al primer corte. Pero... De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí el estampido de los búfalos por internet. Julio Galindo se reporta vía Facebook y dice, excelente programa, dice Julio Galindo, dice que está pendiente de todos los mitotes que abordamos en este programa. Y decíamos lo del sindicato de burócratas, ¿no, Carlos? Pues llegan debilitados, ¿no? Ya Alicia Martínez ya va de salida, ¿no? Y creo que quiere dejar herencia ahí a un hijo de Enrique Escobedo Zuna. Puede ser un error gravísimo de Alicia, ¿eh? Pues a lo mejor sueltan el poder. Y anda Victoria Bentley y quiere ser la sucesora de Alicia Martínez. ¿Quién más por ahí, Carlos? También parece que Lázaro Mosqueda también la quiere, ¿no? O sea, también él es actual secretario de organización del comité y también, pues ya tiene la mira, ¿no? Hace 2-3 años estar ahí en como secretario general del sindicato de burócratas, más no sé si la vaya a querer buscar, ¿no? Por lo menos en Facebook pone ahí mensajes de que hay, están puestas las metas, la mira y detalles, así como que sí la quiere, ¿no? Y pues vamos a ver si la busca Lázaro Mosqueda también. Pero pues sí, hay una luchadora ahí, ¿no? Victoria Bentley, que siempre ha estado incluso en la defensa de los trabajadores burócratas, por ejemplo, sea del color que sea, por ejemplo, a Pancho Pérez Tejada Padilla, alcalde de Mexicali, pues lo ha estado... haciéndole críticas constructivas o como le quieras llamar,
con respecto a las retenciones esas de las cuotas del Iztecali, ¿no? Siempre ha estado ella desde su trinchera defendiendo, ¿verdad?, a la base trabajadora. Y bueno, este muchacho, Enrique Escobedo, el hijo de Enrique Escobedo Zuna, pues también ha estado haciendo su lucha, y aunque pues algunos los consideran como el delfín, le dicen, ¿no?, ¿verdad?, el delfín. Y bueno, vamos a ver si también es competencia, ¿no?, si puede entrarle ahí también a la competencia interna, ¿no?, del sindicato, ¿no? Ya ves que ahí se eligen, ¿no?, hacen una elección interna ahí y ya sacan quién es el sindicato de acuerdo a una convocatoria que ellos emiten también, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado estar ahí en elecciones del sindicato, y sí lo hacen en forma ordenada, ¿eh?, por apellidos, y lo hacen de una manera ordenada y muy concurrida la elección interna ahí del sindicato de burócratas. ¿No me diste chance de sonreír ahí, Rey? Pues participa casi el 80%, ¿no?, de los miembros del sindicato, también con los jubilados y pensionados. Y en el caso de la elección, pues lo cierto es que las características están cambiando, ¿no?, por el hecho de que muchos han estado pues pacificándose, ¿no? Inclusive algunos ya dan por hecho de que ya ven que están divididos entre los partidos políticos. Unos dicen que tiene el control el PRI, otros el PAN, pero según eso ya parece como que están casi michi-micha, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante, sobre todo porque pues ahí va a haber, según los números, aunque no me acuerdo del nombre, ahí va a haber 4 aspirantes a secretarios generales del sindicato, ¿eh? Entonces, por ahí se va a dividir o a fraccionar mucho el voto si es que los 4 se registran como tal, ¿no? Porque le están apostando a que de manera directa pues la dirigencia no pueda incidir mucho, ¿no?, en el triunfo, por la cuestión de que pues ya está muy muy pluralizado, ¿no? Hay muchos integrantes de otros partidos políticos por ahí. Ya no están todo el dominio de un partido, ¿no? No. O sea, sino que están campechanos. Oye, ¿Nancy ya se calmó o sigue Nancy hablando de quién estaba ya? ¿No se ha tranquilizado todavía Nancy Sánchez? Pues no ha hecho declaraciones últimamente, ¿no? Como que ya le pusieron un estate quieto ahí, o de a tiro, o se fue de vacaciones. Pues fue uno de los errores del PRI tener a Nancy Sánchez ahí como líder del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Una dirigente pues que no supo redireccionar, ¿no?, el discurso político durante la campaña, porque parecía dragona echando lumbre nada más contra José Guadalupe Osuna Millán, ¿no? Es pura lumbre, ¿no?, contra el Partido Acción Nacional, contra Osuna Millán, contra Francisco García Burgos, y luego una bola de iniciativas en el Congreso del Estado, pues algunas de ellas que completamente incongruentes. Oye, por cierto, Gustavo, esta iniciativa de Rosana Soto, de que hablen bien los funcionarios, ¿cómo la ves? Pues quiere decir que van a meter inmediatamente a Rufo al bote, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Al mismo gobernador, a ella misma, ni modo que diga que ella habla muy bonito, ¿no? Bueno. ¿Cómo la ves? No. Ya no hay gente que hace esos discursos, ¿no, compañero? De como los fijos periodistas. El problema de muchas veces cuando llegan algunos agentes es que para justificar el trabajo, digo, no lo estoy diciendo por ella, porque también hay que reconocerle que promovió muchas iniciativas de mucho contenido social, ¿no? Entonces, pero son de ese tipo de iniciativas como que precisamente te causan sí cierta ironía, ¿no? Porque pues son chistosas en realidad, ¿no? Porque básicamente vas a tener que tener puros letrados en la lengua española, ¿no?, para que lleguen a funcionarios. Es como en algunas áreas donde te exigen licenciatura, ¿no? Aunque no, pues muchas veces no sea necesario, pues en algunas ocasiones simplemente la capacidad que tengas de coordinar. No importa que sea un gobernante analfabeta, Gustavo García, pero que resuelva las demandas populares, ¿no? Que eleve los niveles de educación, que contribuya a elevar los ingresos económicos de las familias, ¿o no es así? Que tenga vocación de servicio. Es lo madre que no se pone a hablar, hombre, un político. No importa, lo más importante son las acciones. Ahí está don Benito Barrón, que me dio la razón y que ahorita va a venir a hablar sobre la pelea del Maromerito. Venga, si una vez, don Benito, aquí. Lo más importante son las obras, son las acciones, la forma de expresarse, eso es lo de menos, ¿verdad? Imagínate un gobernador cuando vaya a una colonia popular ahí que le quieras hablar a la gente, hasta a lo mejor hasta con un diccionario en mano, ¿no?
para poder consultar algo que, por ejemplo, pues a veces hay palabras populares que utilizan en los discursos, en como los mensajes. A ver, Gabino, ¿no, compañero? A ver, Gabino. Oye, a ver, Gabino. Estoy un compañero en la escuela ahí. Lo curioso que... A ver, Gabino, pásale. Oye, los políticos más populares son precisamente los que utilizan el léxico popular, ¿no? Folclórico. El folclórico, Fox, exactamente. ¿No? Fox, ajá. Así Fox. Es, son los que más aceptación tienen en la ciudadanía. Y así hay muchos, ¿no? ¿Usted qué opina, don Benito Barrón, sobre esta iniciativa para que los políticos hablen bonito, hablen bien y bonito? Pues, muy buenos días. Pues. Buenos días a todos. Saludos a todo el pueblo del mundo, estamos en todo el mundo, acuérdense. Saludo a todo el mundo y sus Rusia. Alrededores. Principalmente los rusos. ¿Usted te hace ideas izquierdistas o derechistas, don Benito? No, puro derecho. Todo el tiempo. ¿Cómo? La pelea del Maromerito, pues le pusieron un flanecito, ¿no? Al Maromerito en esta pelea del sábado, ¿no? Flanecito. Pues hasta cierto punto fue un pichoncito, pero desde el primer round que empezó la pelea, el Maromerito tuvo que estarse cuidando de los golpes de volado que estaba tirando este cuate, porque con uno de esos que hubiera atinado y manda el Maromerito a la tercera butaca. Hasta la tercera butaca. Le alcanzó a pegar uno. Sí, pues siempre los primeros rounds son de tanteo. Y este cuate no entró tanteando nada. Entró haciéndole aire hasta los de primera fila. Hasta ya se sentía el aire que aventaba con los volados que tiraba este cuate. Gas. Le levantaba la greña a los de primera fila. Levantaba las pestañas allá a las señoras que estaban viendo ahí en primera fila. Y tanto ímpetu traía este cuate que hasta al suelo fue a dar un golpe que le tiró al Maromerito que falló y hasta el suelo fue a dar, pero entonces el Maromerito pues los primeros rounds tuvo que estarlo tanteando para evitar precisamente algún golpe de ese tipo que estaba tirando este cuate, que no estaba tanteando nada la pelea, estaba yendo a terminar con un golpe. Sí, ¿no le han dado chance al Maromerito de una pelea de campeonato mundial, don Benito? ¿A qué lo atribuye usted esto? No, pues ya depende de sus manejadores, ya ahí ya son los que se encargan de tener una buena relación con los promotores, pero esperemos que próximamente puedan tenerle una buena pelea ya que lo acerque al campeonato. Muy bien, don Benito, ¿qué opina de este plantón que va a haber de los burócratas? A las 8 de la mañana están convocando a la burocracia a un plantón, pues aquí en el centro de gobierno. Pues no quiere meterse en bronca. No se quiere comprometer. Diga la verdad. Yo quisiera mejor seguir opinando de la pelea. A ver, échale. No, una recomendación para este cuate, el Rudy Quintanilla, el oponente del Maromerito en esta pelea pasada. Si tiene chance este cuate, una recomendación que cambie de manager. A este cuate lo que le falta es un buen manager. Porque tiene fuerza, tiene ímpetu, aguantar 10 rounds de boxeo a ese ritmo y aguantar los golpes en 10 rounds, tiene mucha fuerza. Lo que le falta es afinar su boxeo. Esquina le falta. También. Le falta manager, es todo lo que le falta a este cuate para que al final de una pelea pueda decir, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Muy bien, Donito, ahí está la opinión. ¿Algún otro comentario sobre este deporte, el deporte de Fistiana? ¿Por qué le dicen el deporte de Fistiana al box? Es un deporte muy popular y la verdad nunca me he puesto a ver por qué se le llama Fistiana. Sí, como un hombre, con nombre de persona, Fistiana o... No lo diría yo. ¿Fistiana? No, la verdad no. Se lo dejamos de tarea. Déjenmelo para ayudar a ver qué le dicen así, ¿no? Y estar preparados para la próxima pelea del 14 de septiembre de Canelo contra el Mayweather. Pero dice, vas a ver por qué le dicen la orejas de coliflor al deporte. No, le llaman de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué orejas de coliflor? Porque se supone que por los golpes se hinchan. Y las narices también se ponen chatas. Ajá.
Bueno, está medio salvaje esta cuestión. Entonces la pelea del 14 de septiembre es lo que viene de espectáculo fuerte. Es lo que viene de espectáculo fuerte. Las Vegas, va a ser en Las Vegas. En Las Vegas, Nevada, va a ser esta pelea de Mayweather contra el Canelo. Y pues esperemos que el Canelito ya ahora sí dé un buen espectáculo. Un buen espectáculo, ya que convenza a sus detractores, que hay mucha gente que no lo convence todavía su tipo de boxeo. Pero esperemos que ya le den, que ya le den ahora sí ya la confianza total para a ver, que vean que sí. Aquí está una hoja de coliflor, realidad, bueno. Una oreja de coliflor, a ver si puede captarlo ya Jorge Ponce con la cámara. Por eso se le llama el deporte de las orejas de coliflor. Pues muchas gracias, señor Benito. ¿Algo que desea agregar sobre este tema? Es todo por hoy, dice don Benito Barrón. Bueno, seguimos con la polaca. Vamos a ver si Eduardo Villa aprendió esta frase pronunciada por Orlando Arbizu, este de los generales enviados del Comité Ejecutivo Nacional, que antes de abordar el avión en el aeropuerto de Tijuana para trasladarse a la Ciudad de México y de ahí a San Juan, Puerto Rico, con el nombramiento de cónsul de México precisamente en San Juan, Puerto Rico, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo a unos amigos? Que ya no tiene piernas ni brazos del prigo. No está pendiente. ¿Qué? No está poniendo atención, Villa. A ver, ¿qué fue lo que dijo, compañero, ahí? Yo las conozco. Que era causa perdida, ¿no? No están poniendo atención. Que el prigo era causa perdida, fue lo que dijo, ¿no? Es que no dijo lo siguiente. Ya que se supo que ya Fernando Castro te había perdido y bla, bla, y que el PAN les había arrebatado otras, las dos presidencias municipales. Y dijo Orlando Arbizu, dijo, el PRI aquí en este estado, en Baja California, y ahí va subiéndose las escalinatas, no tiene remedio, dijo, hay que cortarle ya los brazos y las patas, las piernas, y dejarlo que se muera solo. Eso fue lo que dijo, pero se llevó su tremendo nombramiento, ¿no?, de cónsul de México en San Juan, Puerto Rico. Vámonos a otro corte. O sea, que a ganar a la víbora, sí. Arte fistiano. De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos de regreso aquí en la estampida de los búfalos por internet. Pues ya Raúl X Vázquez, el oficial mayor de gobierno, y Manuel Aguilar Bojor, que es este chompetudo secretario de finanzas del gobierno del estado, ya están con las calculadoras a todo lo que dan, sacando lo que les va a tocar de liquidaciones a cada uno de ellos y a sus colegas. ¿Cómo la ves?
se van a llevar buen tambache de billetes, ¿no? No muchos llegaron. Pues a Raúl Eck le va a llegar mucho el aguinaldo, ¿no? Porque acuérdate que se... Bueno, la liquidación, ¿no? Porque duró unos meses fuera de la nómina. Acuérdense que él entró como coordinador de gabinete de Osuna Millán y luego a los 2 o 3 años se fue de candidato a alcalde en Playa de Rosarito. Le perdió la elección y lo rescató otra vez José Guadalupe Osuna Millán y le dio el hueso de oficial mayor de gobierno, ¿no? ¿Como cuánta será la taleguita que se van a llevar estos funcionarios, Gustavo? Bueno, hay que recordar que los funcionarios de primer nivel no tienen derecho a ninguna indemnización laboral, en primer lugar, ¿no? Pero a liquidación sí, ¿no? Lo que marca la ley de acuerdo a cuando se va o se termina un periodo, que son pues lo que dan cuando alguien renuncia a un empleo, ¿no? Pero por lo general siempre han sido muy criticados pues el hecho de que algunos funcionarios pues se dan el famoso bono de marcha, ¿no? Que, y luego lo manejan como una compensación por los servicios prestados, pueden inventar algo, ¿no? Pero no, en la realidad no tienen derecho ellos a ninguna liquidación, precisamente porque se supone que en los altos salarios pues va incluido todo ese tipo de prestaciones, ¿no? Así es que pues si lo están pensando, yo creo que les van a empezar a llover muchas críticas. Yo creo que ni siquiera lo deben de mencionar desde ese nivel, si es que lo están haciendo, porque por lo general este tipo de cosas siempre lo hacen, ¿eh? Siempre lo hacen, pero siempre lo hacen de manera muy discreta, y ya no es hasta el tiempo cuando se vienen auditorías o revisiones de las cuentas públicas, principalmente si hay por ahí en el Orfis del Congreso del Estado alguien que no es de la línea política por ahí, que luego los andan balconeando, ¿no? A los exfuncionarios. En una legislatura, me acuerdo que sobraron, estaba Rodolfo Fierro diputado, por el lado del PRD estaba Silvia Beltrán, Humberto Zúñiga, eran diputados del PRD, y al final de la legislatura sobró billetiza, ¿no? Entonces les tocaban 60 mil pesos a cada diputado, y para repartírselo, ¿no? Como bono, ¿cómo la palabra? Bono de marcha. Como bono de marcha, ¿no? Los 60 mil pesos. Entonces, Silvio Beltrán y Humberto Zúñiga dijeron, nosotros somos muy honrados en nuestro partido. Nosotros somos congruentes con nuestra forma de pensar y con nuestra ideología. Y así dijo Fierro, y él se quedó con los 120 mil pesos los dos. Venga, si te acuerdas de ese asunto, ¿no? No, y le lo platica de manera graciosa el futuro cínico procurador, ¿no? Que decía que ya veía a Fierro Márquez, a Rodolfo Fierro por ahí con sus camionetas. Bueno, es que ustedes no lo quisieron. Pues claro, pues dijeron que no. Digo, pero pues parte de la anécdota política, digo. Por... No, y los, por ejemplo, los actuales diputados del PAN, que son 4 diputados del PAN, pues también le tuvieron que entrar a la rebatín ahí en el Congreso, porque si la hacen de muy derechitos, de muy honestos, pues se los van a robar, ese dinero se lo van a llevar a los otros, me imagino, ¿no? Porque María Rosario Rodríguez, Gustavo Magallanes, Más García López y Rubén Daniel Quintero, que son los diputados del PAN, pues también entraron a los 350 y tantos mil pesos que les da la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no, Carlos? Bueno, sí, claro que sí le entraron, no lo critican, pero vale, no. Si son sus amigos, no hay bronca. No, una cosa... No, pues era incompetente para una cosa es la amistad, porque son buenas personas. No, pero es cierto, ¿no? O sea, si no los agarran, pues se lo van a agarrar los otros. Claro, ¿no? Claro que sí, si no lo aceptan, pues se lo van a tener que repartir el botín los otros diputados, ¿no? El botín ese del bono, pues. Oye, les va a ir bien a los diputados del PAN, pero en la próxima, o ya sea con Jaime Díaz. En el caso de los diputados de aquí de Mexicali, sí. Pero les va a ir bien, ¿no? Porque se la jugaron bien con el partido. De hecho, ellos fueron los que lo destaparon, ¿no? En un principio, cuando vieron que Sergio Tolento, que era el candidato, bueno, el bateador designado, pues no levantaba, ¿no? Y además no lo vieron con el perfil todavía, ¿no? No critico al doctor, pero sí le van a dar algo, me imagino que negoció algo también. Obviamente, cuando andaba un poco aguitadón, creo que por ahí nos dimos cuenta, ¿no? De que porque ya él prácticamente se sentía como candidato. Lo que sí, pues en el Partido Revolucionario Institucional se dieron algunos comentarios de que lo querían a él como oponente. No, si le ganan, a Tolento si le hubieran ganado. Entonces, creo lo que hemos comentado de que pues el Partido Acción Nacional en el proceso interno
lo que no hizo el PRI, pues supo cómo redireccionar, ¿no?, la toma de decisiones en el proceso interno, ¿no? Ahí porque, pues obviamente, si tenía la intención de mantenerse en el poder aquí en Baja California, pues debía apostarle a tener algunos perfiles adecuados, ¿no?, que le dieran posibilidades de ganar, obviamente con toda la operación política interna y externa que esto trae, ¿no?, como el trabajo que se hace, por ejemplo, a nivel nacional, porque yo estoy convencido de que sí hubo algún trabajo allá en México, ¿no?, de tratar de incidir, ¿no?, para que el Partido Acción Nacional se mantuviera aquí en Baja California. Obviamente tenían pues que jugar para ganar por medio de los votos. A ver, hicieron, ¿no? Entonces estás diciendo que hubo consecuencias. No creo. Yo creo que sí se hizo el intento, Sí, pero hizo el intento. Metieron muchas ganas, sí. Mucho dinero, mucho dinero. Sí, entonces lo que pasa que me imagino que Enrique Peña Nieto tampoco le convenía entrando pues concertacionar un estado. Le dijo, no, lo que no voy a hacer es, no me voy a meter para nada. Ustedes háganle por ahí la lucha. Y obviamente, con el buen trabajo que hizo el Partido Acción Nacional, todos los equipos que hubo, como te digo, supieron redireccionar, y el mal trabajo que se hizo en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?, con candidatos sobre todo no muy buenos en algunos distritos, pues obviamente esto generó la derrota, ¿no?, y las condiciones que se han venido manejando. Yo insisto, yo no veo ningún indicio de que haya habido alguna concertación. Lo que sí estoy seguro que se intentó, ¿no?, porque pues cuando se ha visto, por ejemplo, que los dirigentes nacionales participen tan directamente en una campaña como lo hicieron. ¿Cómo no? Con Margarita Ortega Villa, ¿cómo no? Sí hubo intervención directa del dirigente nacional del PAN. ¿Del dirigente nacional? Me refiero a dirigentes nacionales, por ejemplo, del Jesús Zambrano, que hubo coordinación entre el Madero y Jesús Zambrano, ¿no? No, pues la entrega de Salinas. Me refiero a Ronaldo Colosio, aquí venía. Sí, a las campañas de manera directa, así como denostando a un candidato, tratando de metiendo spots, todo eso. Pues acuérdate que aquí fue donde Ronaldo Colosio acuñó la frase aquella de que hablan de democracia cuando ganan y de fraude cuando pierden, refiriéndose a los panistas. Acuérdate que él acuñó la frase, esa frase aquí, durante la campaña de Margarita Ortega Villa, y era una plaga de enviados del Comité Ejecutivo Nacional, y ya se hablaba en aquel entonces de un maridaje entre el Partido Revolucionario Institucional, más concretamente entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández Ceballos, que estaba en la polla. Sí, se dieron dos circunstancias. Por un lado, el legitimar la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, que llegó cuestionado por lo que ya sabemos, las historias que ya conocemos de Cuauhtémoc Cárdenas. Y por el otro, ¿no?, la intención de lograr el apoyo precisamente, por un lado, para abrir las puertas para meterse al Tratado de Libre Comercio y meter también al país pues a la Organización Mundial de Comercio, que creo que fueron las dos cosas o dos temas pues que hicieron, le dieron la coyuntura al PAN pues para tratar de negociar. Yo lo que tengo entendido es que en el 89, por primera ocasión, después de múltiples fraudes que le hicieron aquí al Partido Acción Nacional, pues creo que sí tenían la oportunidad de ganar por primera vez. ¿En el 86? En el 89. Ok. Sí, yo lo que tengo entendido, digo por lo que he leído, de que era en el 89, era de los pocos años en que efectivamente el PRI tenía la oportunidad de ganar por medio de los votos, ¿no? Pero pues se presentó esta coyuntura y pues ahí estuvo, ¿no?, los resultados. Sí, pero mandaron al matadero a Margarita Ortega de Romo, ¿no? Ortega Villa de Romo. Sí fue un ir y venir de delegados, del PRI. Yo recuerdo el cierre de campaña, vamos a ganar, decía Luis Donaldo Colosio, en una plaza de toros atiborrada, en donde estuvo cantando Lola Beltrán, ¿verdad? Cucurru, cucú, exactamente, ¿no? Íbamos a ganar, y le empinaron al pobre Margarita Ortega de Romo, muy respetable, por cierto, e incluso en la zona costa, ¿no, Víctor? La hicieron perder, allá hubo casillas en donde descaradamente le daban 1500 votos al candidato del PAN, Rufo, contra cero, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, de una manera bien descarada, ¿no? La entregaron a Margarita Ortega de Romo, la hicieron perder, y no cabe duda que fue una negociación de grandes alturas, ¿no? Carlos Salinas de Gortari ahí con Acción Nacional, ¿no? Entonces, pues qué lástima por Margarita, porque ella fue senadora, fue diputada federal, ganó todas las elecciones
menos esa. Bueno, sí la ganó, pero la hicieron perder. Después de esa derrota de 1989, el PRI entró en una etapa pues de picada, ¿no? Duró varios años como un partido bulto, como un partido sin recursos económicos, que se manejaba, avanzaba a la deriva en Baja California. Hubo muchas frustraciones, muchos traumas, les cortaban la luz, no había luz, hubo intentos por vender el edificio del Partido Revolucionario Institucional cuando estaba Alberto Reza Saldaña de presidente estatal, y no se miraba mal esas operaciones, porque algunos querían hacerlo motel, está suave, está bien ubicado ahí. Yo creo el motel del PRI hubiera quedado bien, hubiera madrugado al Crown Plaza, ¿no? Ahora convertido, tirada la pichada. Algunos querían hacerlo antro, el edificio del PRI. Hubo esos intentos cuando estaba de la patada, pues. Y es lo que va a pasar próximamente en Baja California. El PRI lo van a dejar que se vaya a la deriva en unos dos o tres años. Y a ver a quién le interesa agarrarlo, ¿no? Como para controlar políticamente por lo poco que podrán repartirse, ¿no? Las candidaturas de representación proporcional, cómo podrán llegar al Congreso por la vía de representación proporcional. O sea, por las obras políticas que les van a quedar. Porque no creo que Han quiera agarrar el PRI en estos momentos, ¿no? Fernando Castro Trenti se va a desaparecer del panorama político. Es un golpe muy duro perder una elección por la gubernatura. Es un golpe psicológico tremendo, por más que digan que Fernando Castro Trenti cuenta con una personalidad a prueba de todo, con un carácter a prueba de todo. Haber perdido la gubernatura de Baja California representa un golpe psicológico brutal que lo va a desaparecer del mapa durante varios años. Sí, va a aparecer por ahí en alguna que otra comidita, en algún que otro banquete, pero políticamente ya va a carecer de influencia en Baja California. Es más, usted no descarta la posibilidad de que dentro de poco, a corto plazo, se efectúen cambios de delegados federales en Baja California, delegados federales que fueron recomendados por Fernando Castro Trenti, algunos de ellos verdaderos dinosaurios ya en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Me encontré ayer a un conocido priista, tiene alrededor de 60 años de edad, y estábamos tocando precisamente el tema de la derrota de la gubernatura. Él se la rifó con Fernando Castro Trenti a morir, pero ¿sabes qué me dijo? Yo me voy a hacer pendejo ya, yo tengo 60 años, el PAN va a durar aquí mínimo otros 3 sexenios, me voy a hacer pendejo y le voy a hacer como que estoy apoyando al PAN para hacer negocios. Así está la situación en el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a otro corte, compañeros. De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. We'll be right back.
Estamos de regreso aquí en la Estampida de los Búfalos por internet. Estamos transmitiendo desde el restaurante El Rincón Azteca, en el corazón del centro cívico y comercial de la capital del estado de Baja California. Estamos transmitiendo con el patrocinio del gran diario regional El Mexicano. Vamos a ver si Carlos Ivanovich Petrovsky se aprendió esa frase que dijo un priista de, que ya tiene 60 años de edad, que se la jugó a morir con Fernando Caso Trenti, que tiene una constructora, su pequeño. Bueno, resulta que pues cuando supo que había posibilidad de que el PRI recuperara la gubernatura, compró unos dompecitos ahí, compañero. unas carruchitas, unos dompecitos, y contra todos vatos esos que llegan el tren carguero ahí, y formó la empresa constructora ya. Estaba listo para hacer negocio ya con el gobierno que viene, ¿no? Iba a ser gobierno del Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué fue lo que dijo, compañero, ya, este priista? Dijo, pues yo me voy a hacer pendejo, dijo, yo voy a simular. ¿Por qué? Porque yo tengo mis negocios también. No me voy a... ¿Iba a simular ser priista? Exactamente, voy a hacer negocios con Kiko Vera. ¿Cómo lo ves? Se ve cambiar de... Pues yo creo que sí se vale, ¿no? Porque si el PRI se equivocó en el rumbo y resulta que se se alió con otros institutos políticos, pues ¿por qué no los militantes dicen no, pues que se vaya a la fregada el PRI, ¿no? Oye, les quitaron posición en esta coalición, les quitaron posición, a los PRIistas les quitaron unas posiciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Tijuana donde ganó el PRI, compartió algunas regidurías, ¿no? Sí, le pasó, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, donde andaban enojados que, por ejemplo, en Ensenada, pues, le habían dado al PRD, pues, la candidatura a alcalde y la mayoría de los integrantes del cabildo, ¿no? Entonces, lo cierto es que en la política, cuando no se es militante o activista directo, pues, puedes votar por la persona, ¿no? De hecho, cuando un partido pues pone malos candidatos, inclusive hay mucha resistencia de parte de los mismos activistas, ¿no? De que no estuvieron de acuerdo, y fue exactamente lo que pasó en esta ocasión, ¿no? De que hubo alrededor de ¿cuántos? 200 aspirantes, ¿no? A diputados, y oye, pues les impones candidatos, obviamente pues tienen que estar enojados, y luego el problema es que los critican, que oye, porque se fueron, son unos traidores. Pero pues también no les dan, haz de cuenta que están conculcando, pues, afectando sus derechos de militante, ¿no? Ni siquiera, porque muchos nos decían, nosotros platicábamos con ellos, porque muchos son conocidos o amigos, pues, no, es que dice, al menos que nos den chance de participar, ¿no? En una abierta, que perdamos, entonces no, pero no así. Entonces que creo que ese fue uno de los muchos errores, pues, que se cometieron al interior del tricolor, ¿no? Ahí. Los candidatos, se equivocaron con los candidatos. Aunque tengan 3 días, ¿no, compañero, militando del partido? Sí, el caso de Benjamín Castillo es patético, hombre. ¿Cómo? Pues, el año pasado andaba pidiendo el voto. Es inexplicable, la verdad. Es inexplicable eso, pero... Aida González, candidata del PRI en el cuarto distrito. Yo nunca la he visto en persona a Aida González, ¿no? Víctor, y también recuerda, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Medina Fierro, ¿no? Quien en dos ocasiones, bueno, hablamos de lo de Benjamín Castillo, pues fue prácticamente bajado, ni siquiera lo dejaron inscribirse para pues tratar de pelear la candidatura por tanto por el distrito de diputado federal que ganó Benjamín Castillo, como por este local, ¿no? Entonces, las dos ocasiones Benjamín Castillo por imposición, pues lo tumbó, ¿no? Y esto explica la razón por la que los Fierro apoyaron pues a Alberto Martínez, ¿no? Para que fuera candidato a diputado. No, estaban inconformes siendo priistas, ¿no? Con estas imposiciones. Pero también casos como en el distrito primero, en donde hay priistas que pues querían contender por la candidatura, ¿no? En ese distrito. Y pues nuevamente le tocó esa candidatura debido a la alianza pues al Partido Verde, ¿verdad? Ecologista de México. Hay que recordar que Víctor Navarro también es diputado por el Partido Verde, cuando también contendió en la alianza, ¿no? Entonces hay priistas del primer distrito en donde no los han dejado participar, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, pues si esa es una concesión del Verde, pues yo me la voy a simular también, voy a simular que trabajo. Y bueno, pues a ver cómo les va, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la alianza sí ha afectado a este tipo de militantes, ¿no? De priistas, en donde pues quieren contener, pero por cuestiones de una alianza, de concesiones, si le quieres llamar así,
pues ahí se quedan truncadas sus aspiraciones. Y luego Benjamín Castillo ofreció una conferencia de prensa el sábado, se está adjudicando esta inversión de 300 millones de pesos para el Canal 4 de Abril. Apenas la semana pasada salió el Pochongo, Eduardo Ledesma Romo, el Pochongo salió anunciando que él era el héroe, tiene 3 meses como jefe de la Conagua en la región, y dice que él fue el que está construyendo ahí el Canal 4 de Abril. Y antes fue el gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Y antes fueron los diputados. Se quieren colgar la corona, pero todo, ¿no? Sí, y antes fue Benjamín Castillo, sí merece la medallita. Pues fue Tolento y también Fernando Castro Trenti, sí, como senador. Es que ha habido una serie de gestiones casi de todos, ¿eh? Lo que dice el Benjamín Castillo es que ellos traen ya la gestión desde hace varios tiempos, pero lo cierto es que efectivamente son muchos los que han estado por ahí gestionado, porque ya son 3 años, ¿no?, del terremoto, y efectivamente no se sabe los motivos por los cuales las inversiones que se habían destinado para la rehabilitación de la zona cero pues no se aplicaron debidamente. Me imagino que por la cuestión de los trámites, es como lo del Fondo Nacional de Desastres, ¿no? Bueno, Mario Herrera, que es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, y Salvador Morales Rubí, que fue director del Istecali y presidente estatal del PAN, ellos le están saliendo amigos hasta por debajo de las piedras. Hay que recordar que ellos fueron nombrados por Kiko Vega de la Madrid, quien, por cierto, dicen que se va a casar en agosto. Kiko Vega de la Madrid, ya les pasamos el tip. Le están saliendo amigos por todos lados a Salvador, no se la acaban, oye. Salvador, ¿cómo te ha ido, mi Salvador? Yo estoy contigo en la escuela. Vamos a comer, vamos a desayunar. Pues quieren chuleta, compañero, ¿no? ¿Cómo la ven? Pues bueno, es una actitud muy normal, ¿no? De gente que quiere, pues, subirse al carro completo, ¿no? Pero pues al carro completo pintado de azul, ¿no? Entonces, leal, ideológicamente, leal militante de un partido político o simpatizante de un partido político. Aquí lo tenemos, a nuestra derecha, Luis Barrón, que no se dejó llevar por el canto de las sirenas. Gregorio Carranza no se lo pudo llevar al PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y Luis Barrón siguió en el panal, aunque cabe señalar que como comunicador independiente, ¿no?, como asesor en materia de comunicación. Esos son hombres políticamente hablando, ¿no? Y se la jugó con la maestra, compañero, no, pese a que entró a prisión también. Pese a que está encarcelada, va, fue a saludar. Y sí se la jugó. Fue a saludar a la maestra del Bester Gordillo Morales. Oye. La quiere, la ama y la desea. La desea también. ¿No? ¿Y sí se la jugó? ¿Sí se la jugó? Pues no sé, pregúntale a Barrón. Eran visitas conyugales, tío. Ah, caray. Que toca el turno ahora. ¿Esto qué significa? Toca el turno ahora a Gustavo García Rivas. De el poema de este día, espero que vengas inspirado, Gustavo. Yo le dije que era un poema, como está de moda mucho eso de la, ¿cómo se llama? De la velada o del hambre, no sé qué, de la. Pues a ver. Cruzada Nacional contra el hambre. Ponle canela, Gustavo. Antiguísimo de Salvador Díaz Mirón, ¿no? Voltea hacia las cámaras. Salvador Díaz Mirón. Y mueve. Mirón, ojón. Salvador Díaz Mirón. Decía que cuando pasaba Victoriano Huerta dejaba un olor a rosas, ¿eh? era yes, poeta. Yes. Y caía muy mal. Salvador Díaz Mirón, cuando pasaba el presidente, que era Victoriano Huerta, decía que dejaba un aroma a rosas. Poeta, entonces había poetas cebolleros, compañero. Sí, efectivamente. Dice, allá en el claro, cerca del monte, bajo una higuera como un dosel, hubo una choza donde habitaba una familia que ya no es. El padre muerto, la madre muerta, los 4 niños muertos también, él de fatiga, ella de angustia, ellos de frío, de hambre y de sed. Ha mucho tiempo que fui al bohío y me parece que ha sido ayer. Desventurados, ahí sufrían ansia sin tregua, tortura cruel. Y en vano, alzando los turbios ojos, te preguntaban, Señor, ¿por qué? Y recurrían a tu alta gracia dispensadora de todo bien. Porque, oh Dios, las gentes sencillas rinden culto a tu nombre y a tu poder. A ti demandan favor los pobres, a ti los tristes piden merced. Mas como el ruego resulta inútil, pienso que un día, pronto, tal vez, no habrá miserias que se arrodillen, no habrá dolores que tengan fe. Rota la brida, tenaz la fusta, libre el espacio, que era el corcel. Adiós. La inopia vive sin un halago, sin un consuelo, sin un, adiós, placer.
sobre los fangos y los abrojos en que revuelca su desnudez, cría querubes para el presidio y serafines para el burdel. El proletario levanta el muro, practica el túnel, mueve el taller, cultiva el campo, caliente el horno, paga el tributo, carga el broquel y en la batalla sangrienta y grande, blandiendo el hierro por patrio rey, enseña al prócer con noble orgullo cómo se cumple con el deber. Mas ay, ¿qué logra con su heroísmo? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál su laurel? El desdichado recoge ortigas y apura el cáliz hasta la hez. Leproso, mustio, deforme, airado, soporta apenas la dura ley y cuando pasa sin ver el cielo, wow, la tierra wow. Tiembla bajo sus pies. ¡Bravo! Atacan de nuevo los pitbull en Mexicali. Sí, efectivamente, alrededor de las 7 de la tarde del día sábado, se dio un reporte vía C4 a la estación de Nacionalista, acá en al poniente de la ciudad, solicitando, ¿no?, el apoyo de una unidad de la Cruz Roja para un traslado de un individuo, el cual pues fue atacado por un perro, ¿no? Le mordió la parte, le mordió la pantorrilla y le mordió la mano izquierda, ambos del mismo ¿qué es pantorrilla? Lado, suena, ¿no?, como a parrilla de carro. ¿Panto? ¿Qué es pantorrilla? De hecho es una parrilla de carro. No. ¿Panto qué? Pantorrilla, no, pantorrilla. ¿Panto villa? No, la información que se... Bien tarde, efecto retardado acá. Pantovilla acá. Bueno, pues la información que se dio por parte de la policía municipal es que un individuo que iba caminando por la calle, ¿no?, aparentemente haciendo ejercicio, es lo que se había señalado inicialmente, pues pasó por la calle Continente Europeo, allá por la colonia Nacionalista. Gracias. Y pues un perro, un perro pitbull, salió corriendo de su casa y pues lo agredió, ¿no? El individuo nomás escuchó ladridos, volteó y ya tenía unos cuantos metros al animal, ¿no? Entonces intentó correr, pero pues el can lo alcanzó, lo tumbó, le mordió la pierna, le mordió el brazo, bueno, la mano más bien, pero por un descuido, un azar, una suerte, también lo podemos llamar un azar del destino, el perro pues lo soltó y el tipo aprovechó ese momento para correr, ¿no? El individuo salió del perímetro, del área donde el perro resguarda, entonces pues lo dejó simplemente pasar, ¿no? Fue una cuestión ahí, tuvo mucha suerte el individuo, llegó a las instalaciones de la estación de la colonia Nacionalista y pidió el apoyo, ¿no? De inmediato fue trasladado, no presentaba heridas de gravedad, que pusieran en riesgo su vida, pero sí tenía pues lesiones fuertes, ¿no? Inmediatamente se abocaron las unidades policíacas al domicilio donde se presumía vivía el sabueso, y al final hablaron con el propietario, ¿no?, del mismo, quien pues decidió, dijo, se hizo cargo de todas las curaciones, ¿no?, que venían en torno a este individuo lesionado. No es otro ataque más de perros pitbull. Afortunadamente este no generó una pérdida de vida, ¿no?, como el caso tan sonado de este niño de escasos un año, creo. Carlos Ivanovich Petrovsky, ¿pantaletas a la vista en dónde? Pantaletas a la vista en un tendedero ahí en el plantón que realizan el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el exdiputado Juan Manuel Molina y excandidato también, y precisamente pues siguen ahí en el plantón. Fíjate qué curioso, ¿no? Y quién sabe por qué, pero tiene un tendedero con pantaletas ahí, por lo menos unas 6, 7, 8 pantaletas ahí, las tiene colgadas, quién sabe por qué, a lo mejor tendrá que ver con, pues no sé, con... No. Con la otra candidata. Con, ¿no? Exactamente, con la candidata. Como que está mandando un mensaje subliminal a Claudia. No, exactamente. Claudia Casas, ¿no? Le quiere, ¿sí?, tumbar la diputación. Y sí va avanzando. Ya dijo Rubén Castro Bojorquez que son mentiras que se hayan falsificado actas, ¿no? Actas de escrutinio, ¿no? Pues quién sabe qué vaya a pasar, Víctor. Lo que sí es que las actas se están... ¿Cómo dije? No, que sí, pero que Rubén Castro no es de fiar. El conteo de acta por acta. No es de fiar, puede decir cualquier cosa. Sí, lo que sí es que la cancha ya...
sí, pues ya la pelota ¿no? Ya está en la cancha ahí del Tribunal Electoral y pues se está revisando el asunto, ¿no? Bueno, el caso es que hay calzones colgados ahí afuera del Instituto Electoral. ¿Qué decías, Gustavo? No, inclusive pues ya en caso de que no el fallo sea en contrario a la demanda de Molina, pues ya lo ha declarado en varias ocasiones, ¿no? De que se va a ir al Tribunal Electoral de la Federación, ¿no? Que pues quien va a ser pues la última instancia que decidirá quién se queda, quién no, o si le da validez a los argumentos que te pone, ¿no? Pues está en todo su derecho, te digo, pues es otra instancia que tienen ahí. Tiene un minuto, pero. Sí, está en todo su derecho de impugnar también en el Tribunal Electoral, en este caso en la Sala Regional Guadalajara, ¿no? Entonces, todavía la decisión del Tribunal Estatal todavía es impugnable, ¿no? Tenía planeado ir con el doctor Manjarres a que me operara la papada, pero se están muriendo muchas mujeres en la cirugía, las planchas. Mujeres que quieren embellecerse están muriendo. Efectivamente, alrededor. Las están matando. ¿Cuál es la palabra adecuada? Pues ahora sí que las matan accidentalmente, ¿no? O se mueren, no sé cómo lo quieras llamar. 6 mujeres, ¿no? En lo que va del año, de este año. 5 en Tijuana, 1 en Mexicali, son las que han perdido la vida en la plancha, concretamente por casos de cirugía plástica. O sea, cabe señalar esta situación. El año pasado fueron 5, 4 en Tijuana, otra más en Mexicali. Entonces, pues, bueno, pues es un dato fuerte, ¿no? Un dato, pues, como lo manejamos acá en el periódico, pues un tanto escalofriante, ¿no? El principal hoy en el mexicano, ¿eh? En Tijuana. Tanto en Tijuana y aquí. Ajá. Matan a 6 mujeres cirugías plásticas. Se señala que, bueno, en gran medida es por charlatanes, ¿no? Que trabajan, pues cobran mucho más barato, quizá que un médico profesional, y pues realizan varias cirugías en una sola anestesia. Y hablando con el doctor, el titular del CEMEFO, Francisco Acuña Campa, señala que la parte más riesgosa de una cirugía viene siendo la anestesia. Entonces, si mantienes por un tiempo prolongado a una persona dormida en esta condición, corres un riesgo mucho mayor a perder la vida, ¿no? Entonces, o a matar a esta persona. Uno de los grandes problemas, que es lo que señala, ¿no? El titular de CEMEFO, es que tratan, por ejemplo, de quitar papada, quitar patas de gallo, acomodar nariz en una sola operación. ¿Reducciones de vagina, compañero? También hay, ¿no? Pues sí, también hay, pero no hubo casos acá registrados. ¿Cómo se llama? Estrechar más. Sí, también. Incluso hay personas, ¿no?, que bueno, vuelven a acomodarse el himen acá para quedar pues transvestis, como que se quitan el pene. También. Operación jarocha. Sí, claro, mujeres que se ponen busto y todo esto, ¿no? Han sido 6 mujeres las que han fallecido. Y pues es un dato ahí fuerte, ¿no? Las autoridades tienen que pues trabajar en este asunto. No sabemos hasta el momento si hay investigaciones, seguramente las hay, seguramente hay denuncias. Vamos a revisar este dato, pero pues exhortarnos a la ciudadanía que no tenga contacto o que no se deje, como tú dirías, filetear por gente, trasquilar, por charlatanes, ¿no? En el caso de estos es que por lo general ese tipo de intervenciones se hacen sin hacer los análisis debidos a la persona, ¿no? Que no saben si tienen resistencias a algunos fármacos para la cuestión de las anestesias, que precisamente cuando ha habido defunciones es precisamente debido a eso, que no saben las reacciones secundarias que tiene el individuo, ¿no? Pero también Adelante. En este caso fueron la mayoría de los casos, digo, no son tantos en comparación a los que salen bien. Pero la mayoría de estos casos, lo que señalaba el titular es que era por la anestesia, o sea, terminaba perdiendo la vida por la anestesia, porque, por lo que señalo, ¿no? Hacían varias operaciones de un jalón y pues esto es muy peligroso, muy riesgoso, ¿no? Y pero si hay negligencia médica. Hay negligencia médica, también no quiero decir, ¿no?, que sea exclusivamente de charlatanes. Desafortunadamente, también hay médicos profesionales que se les han muerto, ¿no?, pacientes en la plancha. Sin embargo, pues es mucho más probable que termines con una desgracia si estás con una persona que en verdad no sabe lo que está haciendo, ¿no? Además de esto, también hay otros casos en los que pues las mujeres y hombres quedan desgraciados, ¿no?, físicamente. No necesariamente puedes perder la vida, pero sí puedes afectar tu imagen, ¿no?, de una manera importante. En el caso de las liposucciones, pues es manejo de grasa, pues, o sea, grasa
corporal, ¿verdad? Que te quitan y obviamente como hay este corte, hay sangre, pues, entonces sí hay el riesgo, ¿no? Uh-huh. A cualquier médico hasta certificado se corre el riesgo de que exista esa posibilidad. Por eso, pues las hacen firmar una carta de responsabilidad, es decir, en donde el médico se desliga de la posibilidad de que sucediera algo, ¿no? Algo malo ahí. En el gobierno de Ernesto Rufo, un caso muy sonado de en cuanto a una operación de cirugía plástica o de varias operaciones de cirugía plástica, el doctor Manjarres, creo que se llama Alejandro Manjarres, ahí anda circulando todavía, se llama Alejandro Manjarres, Adrián Manjarres, estaba construyendo a una verdadera muñeca, ¿no? De todo lo que sea belleza, ¿no? De a una mujer, el doctor Adrián Manjarres, y se metió en un tremendo broncón porque la estaba construyendo para él. Se trataba de la esposa, entonces, ya después se divorciaron, de la esposa del gobernador Ernesto Rufo Appert. Carlos Ivonel Petrovsky, la síntesis de lo que tratamos este día. La síntesis, pues el asesinato que ya comentó Villa, ¿no? De este trabajador empleado de la UABC, ¿verdad? Que encontraron su cuerpo por acá, por los rumbos de Ejido Puebla, del Ejido Puebla, exactamente, ¿verdad? Tratamos el tema del plantón de los burócratas que ya debe estar, ¿no? Ya debe estar, sí, exactamente, ya deben estar ahí, ¿verdad? Y pues ojalá no taponen la calzada Independencia, ¿no? Porque pues afectan también a la ciudadanía, ¿verdad? También se comentó la pelea del maromerito Páez, ¿verdad? Por parte aquí de don Benito Barrón González, que Orlando Arbizu ya se va de embajador del gobierno mexicano a Puerto Rico, ya se fue. Y antes de irse dijo. Dijo esta frase: el PRI no tiene remedio. Hay que cortar, en Baja California, ¿verdad? Hay que cortarle todo, desde la cabeza hasta las patas, dijo. O sea, para que las se muera, manos, para, todo. Para, ¿verdad? Que se muera solo. Dejarlo morir, pues. Sí, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la situación de las cirugías plásticas, pitbull, de los ataques de los pitbull. Bueno, ya se le olvidó a Carlos Manuel Petrón, que se nos acabó el tiempo. La situación de mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, y hasta que el cuerpo aguante, ahorita nos fuimos como 15 minutos más, aquí en la estampida de los búfalos por internet. Todo lo que escuche hablar sobre política en las redes sociales, en internet, en Baja California, sobre el tema político, será pura, como gotito, pero... ¡Pólvora quemada!